Ay, papi, me siento tan feliz. Yo también de que sea feliz. ¿Los dos? Porque Darío no puede ocultar su cara de felicidad tampoco. Bueno, no es para menos, ¿vale? Con una novia tan hermosa, me parece un sueño. Y la lograste, por fin, ¿no? Bueno, yo la encontré a ella. Nos encontramos los dos, mi amor. Mira qué contentos se ven los novios, cómo se ríen. Sí, la beba se ve muy bien vestida de novia. Pero yo me caso así y me muero. Las novias siempre lucen bellas, pero más bellas son las ilusiones que llevan por dentro. Y en el caso de la beba, ojalá esa ilusión la lleve hacia la felicidad. Permiso, no olvidé algo. Hija. ¿Ya se va, Padre Ángel? Sí, pero antes quiero entregarte algo que alguien te mandó. Ah, un regalito, ábrelo. A ver, pues. Mira. Qué hermoso. Un crucifijo. Te lo envía a Cristina. Vamos, Victoria, anímate. Tienes una cara que, francamente, es tan deprimida, Berta. No sé, todo esto me parece una comedia. Toda esta gente metida aquí en mi casa. Mi hija casada con ese hombre. Bueno, ya que se dice, trata de tomarlo de la mejor manera. Trata de ayudarlos en vez de ser un obstáculo. Los novios se van. Ay, ay, mi vida, un besito. Quiero. Que se vaya bien, mi vida. Papá. Bueno, que tiren el buqué, que lo tiren. Sí, sí, sí. Tiren a la muchacha. Hermanito. ¿Qué dice? Llévatelo, vale. Un sonrío, alegre, alegre, feliz, 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 feliz. Pero... ¡el buqué! Aquí estamos esperándolo. Con mucho ánimo, claro. ¡Míralo! Carga con la esposa. Perdón.
salimos de esto. Ay, pero quedó todo tan lindo, ¿verdad, Tomás? Ay, sí, pero imagínate, la boda de la señorita y en estas circunstancias. Ay, sí, me partía el corazón ver a la señorita sentada en esa silla de ruedas vestida de novia. Ay, pero estaba feliz, Tomás, tú no le viste la cara. Sí. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que verdaderamente cuenta, chica. Mira, tuviste la cara que tenía la señora Victoria. Ay, si parecía picada por avispa, imagínate tener que aceptar. Buenos días, señora Victoria. Buenos días, señora. Buenos días. Señora, ¿quiere desayunar? Sí, por favor. Bueno, entonces enseguida le sirvo, ¿sí? Permiso. Tomasa, ¿usted sabe si el señor está durmiendo todavía? No, el señor se levantó temprano. ¿Ya desayunó? ¿Salió? No, andaba por la terraza. Permiso. Buenos días. Buenos días. Venía a comunicarte que recogí mis cosas porque me voy de la casa. ¿Te vas definitivamente? Por unos días. Tal vez por un tiempo. No sé. Eliana y Darío están fuera, querrán estar solos. No estarán esta Navidad con nosotros, como yo pensaba. ¿Entonces? ¿No tiene sentido que tú y yo pasemos esta Navidad juntos, viviendo la situación que estamos viviendo? Sí, claro. Será mucho más agradable para ti celebrarla junto a otra persona. No, no. No es lo que piensas. Es que no quiero estar en esta casa. No quiero recordar otras Navidades felices que pasamos aquí juntos, todos, alegres, reunidos en familia. Sí. Nuestra familia se ha desintegrado. Luis Alfredo estará con Marión. Pasará la Nochebuena con los padres de ella. Así que él tampoco estará aquí. ¿Y nosotros? Si ya... ya no podemos sentarnos a la mesa, tomarnos de la mano, mirarnos a los ojos y sentirnos felices solo de acompañarnos el uno al otro. Todo eso quedó atrás, Alejandro. Y no fue por culpa mía. No, no, sí, yo soy el culpable. El único culpable soy yo. Ya que tú no comprendiste mi arrepentimiento. Ya que tú no quisiste o no pudiste perdonarme. ¿Pero de qué valía perdonarte? Hay cosas que se destruyen y que no tienen arreglo. Bien, no tiene sentido seguir hablando de esto. Vine a comunicarte que me voy de viaje. Está bien. Me doy por enterada. Quería preguntarte si has sabido algo de los muchachos. No. Eliana no me ha llamado. ¿Quién sabe cómo se sentirá mi hija en esa parodia de luna de miel que le ha tocado? Buenos días, señora Balmore. Adiós. Hoy al fin se despierta.